Şu. Bu çok kötü Sāshī pāṭi rūshī mendo tāṭi rāliṃ sīni -e 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 de gyan pāṭi, -e sāngye śintu mīte uvarkī, rōku nanda śīnācchopā. 간다 desa rang yu yu shen yu nae tosa kumbak kandre chi 요즘 mida mi 준중 yung suwa chana ya yung pena luo shim dung yin chenpo chun yung chun yung sumbo khaa chun yung yaa ngaa wees yung

condiciones que se nos presenten, sean buenas, sean malas, estemos en nuestro lugar de origen o no, o estemos en um, compañía de en compañía de quien estemos, que, que eso con quien, quien estemos, el lugar en el que estemos, que sea para pensar, bueno, aquellos que están viviendo sufrimiento físico, mental, sufrimiento pequeño o mediano o un gran sufrimiento, cualquiera que sea de, 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 todos, de todos los seres que son tan vastos, infinito, todos los seres que son tan vastos como el espacio, que están experimentando cualquier tipo de sufrimiento, mayor o menor, físico o mental, que todo ese sufrimiento de todos estos seres que venga a mí, que madure en mí y que todos estos seres sean libres de cualquier experiencia de sufrimiento. Cuando nosotros logramos verlo de esta manera, transformarlo de esta manera, no importa el lugar con, en el que estemos, con la compañía con la que estemos, nada nos va a afectar en nuestra práctica.

no mm -hmm. y dice así que cuando nosotros logramos logramos realmente pensar de esta manera en, en que venga su sufrimiento a mí que pueda yo liberarlos del sufrimiento que se libe, que lo que lo más que, que lo viva yo y así los otros no tengan por qué vivirlo en, entonces cuando tratamos de cultivar este pensamiento de corazón, lo tratamos de hacer bien, lo estamos haciendo a través de cultivar la, la compasión. Entonces, es que dice siempre, de esta manera, cuando yo cultivo este tipo de pensamientos, estoy, estoy cumpliendo o alcanzando mi objetivo, que es desarrollar esa compasión.

Y eh, también dice en el texto: incluso cuando nos encontremos con felicidad, cuando estemos bien, y, y va a explicar qué puede ser estar bien. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. mī <sum> bhuṃ shē, <sum> nāṅgī chē rāṅgī lūsīṃ lē, nē shī <sum> shīñ, tū bhuya āndu lūbū tu mēdivā mēvā shē, chāk rītinda chāvū nē mēdivā mēvā shē, <sum> nē rāṅgī tēvā sō jī, chūyī lū kua tu rūma chē sā, jīrī sāng jayi tēmba tāng sā, y bueno de hecho nos ponen eh, ejemplos de cuando nosotros pues, nos encontramos con ese bienestar y dice cuando cuando tienes comida ropa un lugar donde estás buenas compañías, cuando además, eh, en cuanto a las cuestiones, a circunstancias externas, pues no tienes la carencia de encontrarte con un maestro espiritual. O en otras palabras, cuando tienes la fortuna de encontrarte con un maestro espiritual, cuando eso a nivel externo te has encontrado con él, a nivel interno, cuando pues. Eh, no tienes, no estás experimentando ningún tipo de malestar o perturbación mental o física y o, o, o estas que estás viviendo pues son, son efímeras, no es nada 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 serio. Cuando, es decir, cuando tienes todas las condiciones agradables, favorables, comodidad, es entonces cuando nosotros son condiciones favorables también para desarrollar eh, fe y demás cualidades en, en el Dharma. Y tenemos como la oportunidad, si, si esas condiciones son favorables, las condiciones externas e internas son favorables, pues tenemos la oportunidad, la capacidad de utilizarlas. Y entonces utilizarlas incluso... Porque estamos bien, incluso aunque a lo mejor pues las enseñanzas del Buda estemos en una época degenerada, eh, aunque las enseñanzas, conseguir la, obtener las enseñanzas mahayanas, pues haya muchos obstáculos, muchos inconvenientes, mientras eh, las circunstancias sean favorables, yo debo de esforzarme por, por querer conseguir todas las condiciones que me ayuden ya tengo las condiciones favorables y eso me facilita para que yo pueda encontrarme con las enseñanzas pueda hacer algo por encontrarme con las enseñanzas mm -hmm. y, y eso estas condiciones favorables que ahora estoy viviendo es porque yo en el pasado sin interrupción cree y creé acciones virtuosas cultivé la la disons son a um, sul 30 nombre na, la vie reale c'est ça non son un coup de masse tu vas de la roi hein tu m'as pensé quand on a changé au dedans tu m'as pensé tu dois vous une puissant soba pas mal je veux là ne ce de nombre ta va si ce ne ça ça va be va ça vous tu ne tu ne mais tu ne non les autres c'est Y dice: Si nosotros somos afortunados de tener las condiciones externas bien, las internas bien, no estamos en demasiado, demasiado mal, estamos con ciertas comodidades, entonces debemos aprovechar esas cualidades, esas condiciones que tenemos, esas condiciones que tenemos. Y reconocerlas también, pues porque son resultado de todo lo bueno que hice en vidas pasadas: algo muy positivo, muy virtuoso sin interrupción he creado, cultivando cualidades como la ética y demás, acciones virtuosas, que es la base por la cual esas acciones que he creado, pues ahora me han dado la oportunidad de tener estas condiciones favorables. Y cuando yo lo veo, cuando yo lo reconozco, esas condiciones favorables, que es resultado de mi bu buen trabajo que hice en vidas pasadas, es ahora cuando tengo que esforzarme. por aprovecharlas, por hacer uso adecuado de ellas. Hmm. Ah, dando de chambo shi shi veres, ni amne chambo geja. Uh -huh. Da naranzo la bazo gi ge, geres uso la kada ran ran dibo da pisu sobre re yarges. Uh -huh. Kaje lo naza shira mengi. Uh -huh. hmm. Ni ni kaje lo naza shira yongi. Lo naza shi bari shi na denge yunso no no. Jo han ga mok. Ni dan ji cha ma ni bo shebe. 저분 님으로서 로스 sāṁ 응지 sō ché. dōs sāṁ kā sō ché. Tī pīsūṁ sōpa chintu nā, tī ngāi ché mā chép ché, ché ngima ngā rāngi, dā. Pēn chō uzu yu nā, mā rāngi jimbata ngi ndē pū rī, dā. Tā, dā, jimbata tāni māmā pa lā, ma tindrā tīn tūñjī shūngu 김에 tī sāng sāng ku jīmi jīmi tī ya ma rī, tā mahaṁ pa la yañ jīwa tindrā yuñ yā ki. Tānda sūsul tī jī yuva tī mahaṁ pa la tindrā yuñ yā ki, jīwa sā ya tīla mbaya wā tindrā shī shūngu yā rī, tānda En el, en el texto eh, nos no, está planteando desde un punto de vista ya muy. A, tal vez sea muy avanzado, puede parecer a veces como fuera de nuestro alcance, pero no lo está. Lo podemos ir adaptando a nuestras circunstancias. Es decir, si ahora mismo nosotros pues tenemos condiciones favorables, tenemos las necesidades básicas cubiertas y demás, pues verlas como resultado de mis acciones virtuosas que, de, que yo hice en las vidas pasadas. Está muy bien. Si ahora mismo pues no no estoy físicamente, no estoy tan mal de salud, es porque en el pasado algo bueno, algo virtuoso yo hice y por eso ahora este cuerpo que tengo es un cuerpo sano, que de vez en cuando se enferma y demás, pero que en general está bien. Pero incluso aunque tu cuerpo fuera un cuerpo que está constantemente enfermándose, está mal, pues también ver lo que es. si tú estás pasando por una enfermedad larga o una enfermedad crónica o constantemente te enfermas de una cosa a otra, es porque en el pasado, en vidas pasadas, hiciste acciones no virtuosas. Y esas acciones no virtuosas ahora están madurando con este cuerpo. En forma de enfermedad. Es decir, tanto lo bueno como lo malo, siempre enfocarlo como resultado de acciones que hicimos en vidas pasadas. Porque incluso aunque ahora tengas salud, no es para sentirse orgulloso y arrogante, si yo tengo mucha salud, yo estoy muy bien, verla como resultado de algo bueno que hiciste en vidas pasadas. Si ahora tienes dinero, tienes riqueza, es, no es para tampoco generar orgullo, es para decir. Yo en el pasado, en vidas anteriores, he de haber practicado generosidad y por eso ahora tengo riqueza. Si ahora tienes un cuerpo muy bonito, muy atractivo, es porque, por un lado, si tienes un cuerpo humano es porque practicaste una ética correcta. Pero además, si es un cuerpo humano bonito, atractivo, es porque no solo aplicaste la ética, sino también lo acompañaste de la paciencia del amor y eso es lo que te lleva a que ahora tengas un aspecto bonito, atractivo. Así que darnos cuenta que todo lo que estamos viviendo depende de causas y condiciones. Y esas causas yo las creé y por eso experimento este resultado, bueno o malo. Y si yo quiero que en el futuro pueda obtener otra vez condiciones favorables, buenas, buena salud, belleza y demás, es ahora cuando tengo que actuar de manera correcta para que eso que yo busco venga. Y si yo lo que no quiero es que venga la, la pobreza y demás, pues es ahora cuando tengo que hacer algo para que esas situaciones desagradables no vengan. Mm. Cik lun zivu yusung nga je, ma bence yusung yusung nga je, cakba, treba, jendu do man shins. Lusum dendu ini, dungin chuncu yu shunsun ana, tey 음 ini, sim shumun, ta yansum aris. Pena, qamra jitabini ril dengiz yun suna, cik nigdari yu shunsun, teli shi ta yansum aris, sim

En el, en el texto nos dice algunos cuando se les presenta alguna cosa buena una condición favorable aunque sea muy pequeña muy insignificante ya es para ellos una condición para generar orgullo por ejemplo aunque estén pues de buen ver más o menos guapos ya con eso ya es suficiente para que generen un gran orgullo una ar arrogancia, sentirse superior a otros, o tienen un poquito más de dinero y ya se sienten igual arrogantes, orgullosos, prepotentes, mientras que, mientras que otros, con un poquito de sufrimiento físico, una cosita de nada a nivel mental, una incomodidad mental o física, ya se deprimen, se sienten abatidos, se sienten derrotistas. Eh, por ejemplo, los que a veces van a, a la montaña, se retiro y pues no están meditando como es, esperaban hacerlo, no consiguen sus expectativas, ya se sienten mal y dicen no puedo, esto no es para mí, esto no se puede conseguir. Esa actitud también derrotista es porque no estamos siendo realmente conscientes de que tanto lo bueno como lo malo que nos pasa, el resultado de nuestras acciones. Y, y dice, por lo tanto nosotros, cuando a nosotros nos, las, se nos presenten cosas buenas, esté todo maravilloso, ser imperturbables. Y de hecho en el, en el texto dice, como un hielo. Y aunque también las cosas salgan muy mal y estés pasándola mal, pues también ser como un hielo, imperturbable, que no te mueva ni tanto lo bueno bueno, ni tanto lo malo que te pasa en la vida. <miguración> no sé por qué Nico se está riendo. <miguración> no <miguración> No ¿O qué se dice, ¿por qué se estará riendo Nico? ¿Será, se estará acordando de algo bonito que es de, de su vida o algo? no <miguración> Porque la verdad, la verdad es que si uno entrena su mente a diestra, su mente

El hecho de que nos mantengamos como un hielo, nos mantengamos imperturbables, es en el sentido de que cuando a veces las cosas van bien, nos sale lo que queremos, conseguimos lo que queremos, a veces es una cosita de nada, ya nos sentimos, nos elevamos, nos sentimos superior. Orgullosos, arrogantes, y hay que disfrutarlo porque ahora lo tengo. Y luego, eh, por enfocar nuestra mente a solo disfrutar, aprovecharlo, eh, esta, esta, este, esto que se me ha presentado ahora, esta buena condición, pues luego nos, nos vamos y no nos preocupamos por hacer algo para que en la vida futura, para la que está por venir, pues ojalá también tenga estas buenas condiciones y si todo te dedicas a disfrutar de ellas entonces luego se acaba y te vas con las manos completamente vacías el caso es que no no irnos con las manos vacías de esta vida tanto lo bueno como lo malo enfocarlo como ver que tanto lo bueno que me sucede es porque algo virtuoso hice y por eso viene. Entonces, para que en el futuro venga, tengo que hacer algo virtuoso ahora. Como lo malo es resultado de algo negativo que hice y para que en el futuro no venga, pues no lo voy a hacer. Es enfocar nuestra mente hacia el futuro y no irnos de este mundo con las condiciones favorables que tenemos con las manos vacías. tundru dam ninsun le chewa pa was, o tila xia resi. Ngon bato. Oo, oo, tando baje nang xie xie. Ngon bato was. O ti son zang, ta, xio lindru du, o tangpa maya washi ni, keya xia washi. O ti sogo resi, tisi xia resi. O ta, doji nabu di, ché o rōgō rēs, o dēkshī yō rēs, yī sāp-sāp chīgō rēs, ángzō bēsīngi tūndrū lé ché kāngbañiī sād-zūr, mīs lāgu sāla māzō būtsān kī hālēyā yōm rēs, o dā, dā, mīn-nām chīgō dōng gō rēs, mīn-nām En realidad nosotros debemos de marcar una diferencia entre nosotros y los animales para que nosotros con esta oportunidad que tenemos, con esta vida humana, con esta inteligencia humana, no nos vayamos con las manos vacías. Y también con esta oportunidad humana, con esta inteligencia humana, no nos vayamos dejando esta vida, no nos vayamos nosotros con una mochila negra llena de negatividades porque a veces el humano acumula más negatividades que lo que podría acumular un animal hay que marcar una diferencia Por, y es verdad los humanos tienen esa inteligencia esa inteligencia que dependiendo cómo la utilizan pueden cargar su mochila de negatividades su mochila negra llenarla a tope y la mochila blanca, olvidarla, no hay animal que pueda crear tanta negatividad como la que puede crear un ser humano debido a su inteligencia. Entonces, como humanos, con la inteligencia que tenemos, debemos ser más astutos, más inteligentes y más cuidadosos con el tipo de carga que nos queremos llevar para las siguientes vidas. Así que hay que marcar esa diferencia entre humanos y animales. El humano tiene la oportunidad de decidir qué carga se quiere llevar para la siguiente vida, una carga negra o una carga blanca. Mientras que el animal no puede decidirlo, no puede ni planteárselo. Pero el humano con su inteligencia puede actuar de tal manera, puede ser inteligente y hacer que en esta vida su carga de, de negra su mochila negra sea pequeñita y su carga de mochila blanca sea grande 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 el humano puede decidirlo pero si el humano no actúa así no utiliza esa vida humana pues entonces no hay diferencia entre el humano y el animal el humano andará con sus dos piernas el animal anda con sus cuatro patas pero en cuanto a lo que consiguen es lo mismo cuando tú, utilizando tu inteligencia, llevas una carga negra pequeña y una carga blanca grande, entonces sí que estás utilizando tu vida humana, la oportunidad de tener este renacimiento humano. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora pasamos al punto número 2. En el punto número 2 dice, basándose en, en una conducta especial de acumulación y lo que queremos acumular son méritos y purificación, y es decir, lo que hay que purificar son las negatividades, convierte las circunstancias adversas en el camino. Y el texto raíz dice, aplica los cuatro preparativos del método supremo uh -huh. y entonces nos menciona cuatro vale pues hay que hay que tener claro cuáles son estos cuatro el primero de ellos es acumulación de méritos el número dos es la purificación de negatividades los el número tres, hacer ofrecimientos a los espíritus. Mm -hmm. El número cuatro, ofrecer tormas a los salvadores del Dharma e ir en busca de su protección. Mm -hmm. tīn rē yā maṅgī shīng, tā tīn dōyāgī tēwā tā, mā dōyā dōngiñī tī, chōngsa tī hī nī shīng nīl tēn chūguyā rēs. Mā sīm jīn shīng, yā guñchō shīng tēn tēn, tēn o

Deseamos ser felices, no queremos sufrir. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, para decidir a dónde vamos, si arriba o abajo, es en cuanto al campo al cual nosotros dirigimos nuestras acciones. Es decir, nuestra es decir, si el, a quien van que nuestras acciones Estén dirigidas para beneficiar tanto a los seres y estén dirigidas también en actuar de acuerdo a la conducta de los, de acuerdo a las instrucciones de los budas. Ese es nuestro, nuestro campo. Y, y si nosotros actuamos conforme, nos, conforme lo correcto, entonces fácilmente estamos acumulando esos méritos.

Cuando hablamos de acumular méritos, y acumulamos méritos por la acción que hacemos, pero lo que va a marcar que esa acumulación de méritos sea pequeña, mediana o extensa es en relación a la motivación. Porque a veces es algo pequeñito lo que hacemos, como puede ser dar una monedita, ofrecer una moneda, ofrecer una varita de incienso. Es algo muy sencillo, pero si nosotros lo hacemos con la motivación de que ojalá esto sea para el beneficio de todos los seres, es decir, lo hacemos con la motivación basada en la bodichita, entonces ese acto, aunque es muy sencillo, muy simple, se convierte en una gran... Estás acumulando muchos méritos con ese acto. Y no hay que irnos con la duda de que hay como lo estoy dedicando, como lo estoy pensando para el beneficio de los seres, a ver si no los seres están robando mis méritos y yo me quedo sin nada. Ellos no se van a llevar nada. Es tu actitud con la con la cual estás cultivando lo que te está llevando a acumular más méritos que tú, tú te los quedas, tú los acumulas. Porque también uno puede decir, bueno, hacer una acción grande grande y a, a lo mejor ofreces un montón de, de euros, pero si no lo acompañas de la motivación adecuada, es verdad que sigue, cuando haces un ofrecimiento sigue siendo un acto de generosidad, pero lo que va a de decidir si es, una, si es una acumulación más o menos de méritos es la motivación con la cual lo hacemos. Y si al hacemos entonces el acto con una motivación de la bodichita, acumulas extensos méritos. Y, y necesitamos acumular méritos para que podamos alcanzar el estado de un Buda. Por eso cuando hacemos algo pensando que sea para el beneficio de los seres, son méritos que se están convirtiendo en causas para alcanzar la suprema iluminación. Mm -hmm. Mm -hmm y bueno dice también bueno eh, planteándose que que vaya, acompañada de, que vaya acompañada de esa motivación que esté presente esa motivación que busca crear las causas para alcanzar la iluminación suprema y hay una, dice hacerlo como la oración del meditador Lobar, así se llamaba. Esta oración dice cualquiera que sea con el objetivo con el, para poder cumplir mi propio objetivo, que mi felicidad o sufrimiento, lo bueno o lo malo, malo que me aparezca, que pueda ser capaz de aceptarlo.

Pues desde tiempo sin principio, nuestra mente está dominada por los, por los engaños, por las emociones aflictivas. Y es la, la, la que tiene el control, la que tiene fuerza sobre nosotros. Y dominados por esas emociones aflictivas, nosotros cometemos negatividad. Y esas negatividades cometidas no es que se queden en la superficie del agua, nos van a, a hundir. Por esa razón, como, como cualquier negatividad que cometemos nos va a hundir, necesitamos continuamente confesar nuestras faltas aplicando los cuatro poderes oponentes. Ingeshana explica lo de hundirse. Dice, a veces cuando es una piedrita, a veces cuando es una piedrita incluso muy pequeñita de esas que a veces se te meten en, en, en las uñas, una cosita de nada, esa piedrita cuando la, la pones en el agua, por muy pequeñita que sea esa piedrita, se va al fondo del agua. Y, y a veces hay, un, hay trozos de madera que son así de grandes, los pones en el agua y no, no se hunden. Pero las negatividades, y el eje, el, la analogía es: las negatividades, incluso como esa piedra tan pequeñita que se te puede meter en, en, entre la uña, se va a hundir. Pues las negatividades, por muy sencilla que sea, muy insignificante, también te va a hundir. Y cuando dice hundir, quiere decir que te va a hundir a los renacimientos inferiores. Por esa razón, necesitamos purificarlas. ves? Mm -hmm. ¿Sí? ah, ¿Quieren preguntar algo? ¿Dudas? Porque sin dudas, si no, continuamos con el tema de la purificación. Sí, yo quisiera preguntar respecto a, al karma de estas acciones negativas. Cuando eh, purificar significa que las condiciones eh, por las que pueden surgir estas causas negativas las eliminamos, pero las causas, la raíz sigue ahí. Es, es decir, la? y seguirá siempre hasta que eso se limpie o simplemente hasta que madure, efectivamente. dices. Efectivamente, pero si sí, eh, al eliminar, al, al purificar, lo que quitamos es las condiciones, pero la causa no se puede quitar, es así. ¿Qué es

Yo me paso yo, me paso yo, me paso inji minji, ni un gorrepe. Tate, siangue cansal, alegres. Vale. El purificar la causa la condición depende del que está purificando. Carre, siangue cansac, en el sism, en el topsi de sangres, en el topsi de porque si aquella persona que está purificando sus faltas y pues está recitando a lo mejor la confesión de la falta, lo está recitando, haciendo la práctica, y solo es de palabra lo que está haciendo, y sí, es verdad, está, están los cuatro poderes oponentes, pero solo es de palabra. Entonces, eh, la negatividad de raíz no la, están, no la está eliminando porque solo es una purificación de palabra superficial, pero aunque sea superficial, aunque sea de palabra, sí que está disminuyendo la intensidad de esa negatividad acumulada. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, ahí hay una vari diferentes variedades que se pueden presentar. Por un lado, cuando se está co confesando las faltas o purificando las um, que solo es de palabra, o a lo mejor lo está haciendo con una mente totalmente muy fuerte, muy convencida, muy, met muy metida en esa purificación, o a lo mejor lo está haciendo con, una fuer con un fuerte arrepentimiento, o a lo mejor lo que está fuerte es la determinación de no volver a cometer. Entonces, hay una variedad que se puede presentar y por eso la variedad en la manera en que se purifican las negatividades. Mm. Uh -huh. mm. uh -huh. Pero cuando realmente se purifican las faltas de manera perfecta, bien, bien, entonces ahí está la historia de angulimala que logró alcanzar purificó sus faltas y logró alcanzar el estado de un aria o también la historia del, del rey macheta que es el que mató a su, a su padre a, 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 al padre y también purificó correctamente sus faltas y alcanzó el estado de un ser aria entonces hay historias como estas que, que nos demuestran que uno si lo hace de manera correcta esa purificación realmente puede purificar totalmente la negatividad. Mm. ¿Qué mm. ¿Qué vale. Vale. Bueno, vale, pero antes que nada qué le quiere hacer una pregunta a Ángel y después Nicol. Qué se le pregunta a Ángel. Ángel. No te escaques. <risa> <risa> ¿Cuáles son los cuatro poderes oponentes? Porque estamos hablando de la purificación de las faltas a través de los cuatro poderes oponentes. ¿Cuáles son? ¿Qué opa, Diego? reza? Otro es el, <laughs> el, <arrepentimiento. risa> el de <laughs> Con fuerza, con fuerza, con ánimo, la Porque los demás no te escuchan. Sí, y hemos dicho el arrepentimiento, el deseo de no volver a cometer la falta. Y ahora los otros dos no, 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 no lo recuerdo. ¿Qué será? que Bueno, no pasa nada. Por lo menos los dos más importantes los has mencionado los más importantes los has dicho bueno Carlos puede ayudarle con los otros dos que le faltan de la qué ale tempe ten tenquito oh después hay esto de cómo se llama

Eh, Sayoresa, se me la tiene. Diga Sayores. ¿Qué lado te llega la respuesta? Llega. ¿Qué tal? No, de carola eh. Me, tal... Ah, bueno, nos has dado la mitad de la respuesta. <laughs> y luego uh, a los budas Miren todo lo que se ha ¿no? Ya ando sumy de se ha ocurrido. ¿Todas estas, no me? ¿Me? Uh -huh. vale te decía la mitad porque dice son dos la toma de refugio y generar la mente de la bodichita. a ver también es verdad que en otras tradiciones cuando se habla del poder de la base hacen referencia al campo de refugio y es correcto pero la amazon capa ha explicado y esto es eh, es una manera muy hábil en la cual nos ha explicado la amazon capa que también no solo es la toma de refugio sino generar la mente de la bodichita. Uh -huh, uh -huh. Y tiene un gran significado el hecho de que el Amazon Capa dijera que el poder de la base es la toma refugio y generalmente la bodichita. Porque lo explica así. Cuando nosotros nos caemos al suelo... Para levantarnos de esa caída hay que apoyarse en el suelo donde estamos. Esa es nuestra base para levantarnos. De igual manera, cuando nosotros hemos caído en una negatividad, la negatividad o la hemos cometido hacia los budas y por eso al tomar refugio es como levantarnos de esa caída, o también la negatividad... La otra opción es que la hemos cometido hacia los seres y por eso la manera de levantarnos de esa caída, de esa negatividad hacia los seres es generando la mente de la bodichita. Por eso menciona que el poder de la base son estos dos aspectos, refugio y bodichita. Y cuando hablamos del poder de la, de la, del antídoto, este puede ser...

Entonces, estos cuatro, ¿Qué cuatro Dice, con voz fuerte para que todos lo escuchemos. Cuando hablamos de estos cuatro poderes o, oponentes que Como tenemos que yo uh -huh. no,

Es así, poder del arrepentimiento, pero en tibetano es otro término que se utiliza. Entonces, geshe le, le quería preguntar a Yarisa ¿qué te, qué, ¿de qué otra manera se llama el poder del arrepentimiento? Y yo le digo, es que no hay de otra manera. En español solo tenemos esa. Sí, 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 sí. Oh, bueno, de todas maneras, dinos los cuatro poderes oponentes. El poder de la base, eh, el poder de la base que es la toma de refugio, la bodichita. El segundo es el arrepentimiento. El tercero es el antídoto o la acción virtuosa y el último el la determinación de no volverlo a, a, a cometer, la acción negativa. De estos cuatro, el más importante es el poder del arrepentimiento. y después en orden de importancia le sigue el de la determinación, la decisión de no volverlo a cometer. ¿Tá? Ya vale la ando de doble le chung ning de de yo sino. Y de san ja chang sim mm ta na sol ba ja sigmen tin de tom sin che su na. Ni ya jo te yáñ yó tíba chémbó rába 되게 á dá tíga yéñ tíba chéhá rá 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 sáñche cháá sá, tsónggó u kó rá 가셔 yó ná 지금 chéhá rá rá sá, ná bó chéhá xíñá ná, tíla yá táp ra yá khá 지금에서 sónggá rá sá, ná ó ché yímaá ká Uh -huh. vale. En cuanto al poder de la determinación, es, recono, habiendo reconocido que es una negatividad y que el resultado que esto va a traer, tú de, y de tu deseo de purificar esa negatividad, entonces tú invocando a, ese, a todos los budas y bodhisattvas ante la presencia de esta asamblea suprema, tú prometes... De ahora hasta que me muera, no voy a volver a cometer esta negatividad. Y tratas de cumplir con, esa, con ese compromiso que te has tomado enfrente de los budas y budisadas, de toda la Asamblea Suprema. El problema es que si tú no cumples, si tú vuelves a cometer esa negatividad, ya no solo está la negatividad de, de la acción en sí sino se vuelve todavía más negativa porque es como si le hubieras mentido a los Budas y Bodhisattvas, como si los hubieras engañado al no cumplir al no cumplir con tu palabra entonces por eso se dice si tú ves que no vas a ser capaz de cumplir tu promesa de hasta que me muera no lo voy a hacer entonces para que pueda estar presente el poder de la determinación, puedes de ponerte un periodo de tiempo que tú sepas que sí que puedes cumplir con tu palabra. Y por eso se dice, pues, puedes decir, pues durante un día no lo voy a volver a cometer. O durante un año, o durante un mes, o durante unas horas, tú decides el tiempo. Que tú sepas que puedes cumplir con tu palabra. Porque si no, es como si no solo la negatividad, sino también has engañado a todos los, toda esa Asamblea Suprema y es peor la negatividad. Ya, yeah, está mi guinda. ¿Cuántas me Vale, Nicole, ¿qué ibas a preguntar? <laughs> <laughs> ¿Me ha salido? Está, mi Ah, ya aquí, ¿no? Era um, una cosa que... Perdí cuando lo dijiste, Karen. Ah. Que cuando dijiste lo de la acumulación de méritos, dijiste acto a y de acuerdo con las instrucciones de Buda. Me parece que había que la acumulación? que es la? ¿Choc? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo? Um, lo, lo que dije, no sé. Ya, yeah, ¿dónde estaba? Pues en, en referencia a la acumulación de méritos, era, no era como puntos, era como hablando por libre y dijiste es que hay que actuar y eso es lo que he perdido y de acuerdo con las instrucciones de Buda.

Somos dos todos. Sí, pero es que no sé de qué parte está. Pues aquí estamos hablando de... Vuelva a leerlo. Eh, pues está hablando de la acumulación de méritos. Y entonces, como en, digamos, en breve, eh, tú has dado un... Luego no, puedo escucharlo. luego puedo Ah, que yo No es importante, Karen. Luego escucho. Es... <laughs> eh, era lo de la determinación, porque cuando nos determinamos a no volver a hacer las acciones negativas, se refiere eh, específicamente a las diez no virtuosas. Eh, o incluye todas las acciones motivadas por los engaños. Es que la tanda mm de Topchi, Hama, Jesenanzona, Tanda de Yankear, Chigimés, Soma, Mazabardu, mm Chigimés, Dipasagimes, Inet oh. Dipa, Dipa, Miguel, mm Chu, -hmm. que se llore y Armena, Dipa sí sí señomong wanky tiba carasana chigrebe tiba kangga chanan chigres kangga chanan chigres no niomong tanzi moribusa tanzi todosi shai o moris niomu komni kazejagures no re re si dami gochi dea re si tia omi tiba saa chadun kangga se se refiere a todas las negatividades también lo puedes enfocar a, a las diez acciones no virtuosas o, o a todas las negatividades que uno comete. Hay una que no podemos hacer, que es la, la que, debido al el engaño de la ignorancia, el aferramiento a la existencia inherente, pues es algo que todavía no podemos comprometernos. Ah, por el resto de mi vida no lo voy a hacer, sí. o por este tiempo no lo voy a hacer, porque está muy integrado dentro de nosotros. Pero, pero el resto de negatividades sí que podemos eh, generar esa promesa de no volverlo a cometer o si prefieres las 10 acciones no virtuosas. Y entonces quiero preguntarle a Manu, cuando hablamos de la arrepentimiento, ¿cómo es el arrepentimiento que uno debe generar para purificar las faltas? Asimilada qué es. Asimilar a qué es. ¿Cómo es? Bueno, sí. eh, yo voy a contestar, pero eh, no, no estoy seguro de si es correcto. Eh, el arrepentimiento no yo lo entiendo como, como si generar un arrepentimiento, como si a mí me hubieran hecho esa misma ¿Qué cosa. Sí, 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 sí. Pedro. Bueno, yo creo que cuando nos arrepentimos de algo, somos conscientes de que hemos hecho algo, algo, que no es correcto y realmente tomamos la determinación, la firme determinación de que lo reconocemos primero y no volver a cometerlo.

Hay una analogía, un ejemplo, que habla de cómo arrepentirse. <laughs> no sabes, el dos filmes. ¿Lo sabes? ¿Habías tomado un veneno? ¿Como haber tomado del veneno? Repite. Sí, no es, el es que como haber eh, tomado un veneno. De Duk mm. Sas Tuntu Drabo. Duk mm. uh, du du Drabo reza. Mm. Vale, cuéntame todo el ejemplo. Son tres personas. Es como si hubieran tres personas que han bebido del mismo vaso y en ese vaso el contenido era veneno. Entonces las tres han venido del mismo vaso, pero una de ellas ya se murió por el veneno que bebió. La otra está con dolores muy intensos por también producto, resultado de, del veneno. Y la tercera persona todavía no está muerta, todavía no le duele nada, pero sabe lo que le espera, porque ella también bebió de ese mismo veneno. Y entonces... El, el arrepentimiento que surge en ella de haber bebido de ese mismo vaso porque sabe lo que le va a venir ese es el tipo de arrepentimiento que buscamos sí. yo creo que aquí en la, en la confesión de las faltas mejor que aquí lo dejemos más sí. sangye chung mit owa ni rogo lam pa sin la cho pa ida muru ra namala kam ya daya ta zo -so jin yi zo le ge wan ni ka na ru pu la pa be no ye wan jin zo lon do pa yi de be ni murun do si ji no se te rompa el móvil porque es muy útil.